Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres, bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez. Bienvenidos a todos los nuevos que se van sumando al canal, el canal está creciendo muchísimo. Gracias a ti por la confianza, gracias por el amor y gracias por tus likes, tus me gusta, tus comentarios, que siempre son muy importantes tanto para mí como para mis invitados, que siempre les dan la pauta de lo que están ustedes pensando y sintiendo y poderles ayudar y guiar en su proceso. Si aún no te has suscrito a todas mis redes, te invito a que lo hagas en estos momentos. Me encuentras en YouTube como Nieves Martínez. Dale me gusta, dale a la campanita para que no te pierdas nada de todos los videos que voy subiendo constantemente. Y en Facebook y en Instagram me encuentras como Nieves La Paz Interior. Y en Telegram como Nieves Paz Interior, donde puedo compartir... Otra información muy diferente que normalmente no puedo compartir por estos medios. Y me encuentro en estos momentos en Perú, pero estoy conectando con mi queridísimo, con mi queridísimo amigo Carlos, que está en África, en Guinea-Bissau, como ustedes ya saben. Y hoy vamos a tener una hermosísima tertulia, tremenda, divina y sincera, como siempre, que tenemos a Carlos con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eh, muy bien. Eh, muy bien, aquí, aquí estoy en, en África, como tú bien dices, en, ya, ya con el, entrando en calores previos a los tiempos de lluvia. Y muy bien, muy bien, a gusto y, y, con, y con mucho placer de poder estar y compartir contigo. Gracias, Carlos. Siempre es un placer compartir contigo con todo lo que nos cuentas, ¿eh? que nos sumerges en un mundo entre las plantas, entre toda esta parte aromática tan hermosa que hemos compartido. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial que me pediste comentar el día de hoy y es acerca de por qué somos tribu o por qué estamos volviendo a la tribu. Cuéntanos, Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues eh, el tema de las opiniones personales de cada quien, pues eh, siempre está sujeto a incluso alguna, algún tipo de controversia. Eh, tu pregunta es, es interesante porque realmente estamos observando que, que tenemos una tendencia, ¿verdad? Una tendencia cuántica. Hoy día, aquellas personas que somos de alguna forma rebeldes, que tenemos una una concepción de, de la existencia de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestras relaciones, ¿verdad? Tenemos una tendencia a, a buscar un nuevo paradigma de relacionamiento entre nosotros, ¿no? Entre la gente, los seres que, que tenemos una afinidad, digamos, como decía Goethe, son afinidades selectivas, ¿no? Que hacen que, que tendamos a, a, a seguir un un camino diferente, pero que sin embargo, aún siendo un camino diferente a la, al global, al del pensamiento borreguil actual, eh, también tenemos una cierta tendencia gregaria ¿no? a, a unirse. ¿Por qué? Sí, Porque no. realmente eh, nos damos cuenta de lo, de lo importante que es compartir. Y compartir significa eh, estar al servicio de la comunidad. Entonces es lógico que busquemos que hagamos, nos hagamos gregarios con las personas que nos sentimos afines y de una forma que nos podamos ayudar unos a otros. Si yo me encuentro una piedra así de grande en el camino y estoy solo, pues para mover esa piedra me, me va a costar y va a ser difícil. Si en ese mismo camino que vamos ciertos, aunque seamos una minoría, nos juntamos y podemos desplazar la piedra para continuar juntos, pues mejor, ¿verdad? Claro. Y... Y eso también indica que tenemos que volver a un estado no tan, no tan loco de la sociedad, no de esto de ganar tiempo, de ir con prisas a todos lados, sino como dice el dicho, si quieres llegar pronto, corre, si quieres llegar lejos, ve despacito. Entonces, en, esa, en ese ritmo tribal, ¿verdad?, en el cual no hay prisas y hay, cada uno hace lo que sabe hacer y lo hace bien y a conciencia... Pues digamos, se encuentra digamos, esa esencia de lo que viene a ser el, el yo soy tribu. Mm, claro, y esto es bien importante. Yo, ahora en estos días, antes de, de estando en Perú, unos días antes me di la oportunidad, eh, en ese sentido, Carlos, de ir al lago Titicaca y allí eh, ir a diferentes islas. En las diferentes mm. islas habitan diferentes tribus, están los suros mm. en una que las islas se hacen uniéndose toda la tribu este, sí. para el bien mayor. Entonces, construyen la isla, que son eh, las, las islas donde viven los suros, son islas artificiales, y construyen la isla entre todos. Y se lleva un proceso de un año donde viven seis, siete familias máximo en, en cada una de las islas. Y, y oía mucho el, el hoy por ti, mañana por mí. Eh, no. Esto es... Esto existe hoy en día eh, y me imagino que en África también se verá muchísimo y igual que se da aquí, donde vas a una, a una isla como Amantani o como Taquile y funciona todo esto. Y funciona en la forma eh, social, eh, digamos, política que tienen de conducirse, la forma de repartirse, la forma en que todos tienen y es ahí donde, donde somos tribu, porque todos nos apoyamos, porque lo que te doy, me lo doy. ¿eh? Mm. Y esto es un concepto que nosotros que venimos, que de, de, de las grandes ciudades, y que de toda esta forma pomposa de vivir, pues estamos más perdidos que... que ¿Qué opinas tú? Bueno, claro, es que el sistema actual de, de, de ciudades... De ciudades dentro de un estado a un superior, pues eso da mucho para la corrupción, ¿no? En una tribu es difícil que, que, que alguien pueda estar corrupto y obtenga beneficios ¿no? por su labor, ¿no? Porque realmente el jefe de la tribu, y lo pongo entre comillas, ¿no? Para, porque es otro concepto de lo que vendría a ser el jefe o el líder de la tribu. Está al servicio de la comunidad y se le controla, se le está auditando a cada paso que da. O sea, que no puede quedarse concesiones o, o adjudicar como ocurre en nuestras pseudo democracias, ¿no? o esas falsas democracias en las cuales vivimos. Luego también está el concepto este africano, eh, hablando de África, como tú has mencionado, el, el, la palabra, la frase, la célebre frase Ubuntu. O sea, soy okay. porque soy porque somos soy porque tú eres no yo soy porque tú eres y porque tú eres porque yo soy yo es decir tenemos una, una unidad que va más allá de, de, de incluso de las almas y del cuerpo va más allá viene a ser el espíritu ¿no? que es eso lo que es increado ¿no? entonces todo lo demás todo lo que ya sobrepasa la tribu verdad pues eh, ya conviene digamos a una mente colectiva eh, manipulada, manipulable, eh, guiada por unos intereses como que son la usura, ¿no? Eh, porque la economía ya se basa en la usura, la creación del dinero a base de, de créditos, crediticia, y claro, todo eso es falso. Ahora bien, no hay que confundir la tribu con atraso, ¿no? Aquí se habla de tribu y ya la gente se, ima se imagina que vas, que, que tú quieres ir en taparrabos y que quieres ir marcha atrás, ¿no? Todo lo que también hemos avanzado en nuestra modernidad, en nuestra experiencia actual, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Lo que se dice, pues parece mentira, ¿no? Que en pleno siglo XXI pasen las cosas que pasan, ¿no? Cuando hemos avanzado se suponen otras cosas, ¿no? En comprensión de la sociedad, de la ciencia, de ciertos avances, ¿no? Pero evidentemente la ciencia y la religión, sobre todo la religión eh, fanática son muy se tocan son, son los extremos que se tocan son iguales en realidad funcionan hoy día la ciencia el cientificismo eh, es fanático es fanático no se acepta nada que no sea científico no igual que antiguamente no se aceptaba nada que no que no lo dijera la santa iglesia católica o, o el o el pastor evangélico o el, el que sea no en cualquier tipo de religión de, de corte fanático y estructuralmente social, ¿no? Claro, y se ha, y se ha mitificado todo eso, como uh -huh. igual de la misma manera se ha mitificado el San Google que parece que, uh -huh. que resulta ahora el poseedor de la verdad absoluta de claro. todo, y, y se acaban distorsionando. Y en este sentido, eh, algo que mencionabas y que me encanta es ese eh, jerarca de la, de la tribu, del, del líder, que está. Al servicio, y así lo dijiste, y me encanta porque estar al servicio, y, y justamente que tiene que ver con esta palabra Ubuntu, lo que, lo que representa es ser un servidor. Y entonces, cuando soy un servidor, a quien estoy atendiendo y sirviendo es a la divinidad que representa el otro, en donde somos uno, y si esto realmente lo comprendiera la humanidad, es justamente entender lo que representa ver la divinidad del otro y ponerme al servicio, porque lo que te doy, me lo doy, lo que te niego, me lo niego, me lo quito. Claro, Entonces, claro, cuando claro. actuamos desde la unidad de lo que somos, ahí es donde somos tribus, ahí es donde sí. somos uno energéticamente claro. y no hay diferencias entre nosotros. Y esto es sumamente importante porque entonces también eh, te voy a hacer sentir amado y no te voy a estar criticando cada vez que te veo, que es las formas en que tienen las comunidades de recordarte que eres esa divinidad, que puede haber errores, que te puedes equivocar, pero no claro. es, es que tal, como, como tenemos en todas nuestras culturas, ¿no? Y de ahí viene eh, tanto no sentirse. Yo lo veo mucho en los jóvenes, y en estos momentos que tenemos índices de suicidios tan altos, pues lógicamente los chavos, la, la, los jóvenes, no se sienten amados, ni integrados, ni bienvenidos, ni tienen como su lugar en el mundo, no, no lo sienten, no lo perciben. Y esto hace que en estos momentos, dis que toda esta tecnología, dis que toda esta maraña de locura, de desinformación, de, de todo lo que. Y conlleva con ello a eh, un porcentaje de suicidios que, bueno, yo estaba viendo los datos, por ejemplo, en España, las estadísticas, más del 52% han pensado o han querido en algún momento o lo han hecho, este, cosas así. Eh, y algunos, y en América también, hay una cantidad en estos momentos de suicidios jóvenes impresionante. Yeah. Yo, y yo preguntaba esto en, los, en las islas, ¿eh? por ejemplo, oye, allí nadie se suicida. Es más, les preguntas, ¿y, ¿y qué opinas? ¿Y te gusta? Me encanta vivir aquí. Esto realmente era, y, y con un sacrificio, porque simplemente para ellos ir a una escuela representan horas salidas de su casa, todo. Y, y yo me quedaba, eh, Carlos, con la boca abierta, porque eh, trabajan, viven, se ríen, cantan, están en una armonía algo diferente la vida es muy diferente para, para ellos porque viven en una conciencia sí. distinta cómo lo percibes tú que llevas además tantos años por allá y que me imagino que algo de eso también te atrapó sí claro evidentemente es lo que quizás lo que una de las cosas que más me atrapó no que también dicen, <laughs> no que tú te, decidiste irte digo no yo es que pasaba por aquí y me engancharon ¿no? digo, <risa> <risa> me absorbieron y quedé, quedé abducido por, por, por África. Eh, sí, cierto, tienes eh, toda... Más razón que un santo, como decían en, en mi pueblo, ¿no? Cuando era chico, y tenés, tenés más razón que un santo. Porque evidentemente eh, eh, lo que está claro es que, como dicen aquí muchos, cuando hablas de alguien que se suicida, ¿no? Es que es verdad, en Europa, ¿por qué se suicida la gente? Que lo tienen todo y tal y cual. Claro. Digo que tienen prisa por morirse, o sea que como tienes ya tanta prisa por todo, pues al final hasta por morirte tienes prisa, ¿no? Y entonces sí. ya no, 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 no tienes satisfacción. Yo me acuerdo cuando fui joven que me dediqué a... Hubo una temporada que dije, voy a viajar por el mundo en autostop, ¿no? Sin comprarme coches. Uh -huh. eh, iba haciendo teatro en la calle y bueno, quería conocer el mundo y me dediqué a viajar. Y entonces la recuerdo como una de las etapas quizás más felices de mi vida porque no tenía ninguna prisa. Entonces, ibas caminando por, la, por, las, por las carreteras, no te paraban, seguías caminando. Y entonces, claro, yo decía, fíjate, cuando pasa... Y había sitios donde yo había ido pasando otras veces en vehículo, ¿no? A lo mejor que, que iba a coger un autobús para ir de Alicante a Valencia y entonces me ponía donde yo pasaba siempre. Luego estaba iba andando para viajar hasta Alemania en autostop y tardé una hora en recorrer lo que te recorrías en un coche en dos minutos. Y entonces me fijaba todo lo que había en las cunetas, ¿no? Las plantas, las flores. De repente me encontré un monedero que, que tenía cinco mil pesetas. Y yo, fíjate, ¿no? El, el ir caminando y, y todas las cosas que yo no reparaba que esto estaba aquí y está. O un, un frutal, un melocotonero, con unas frutas, un árbol abandonado y, y me pega ahí un festín ¿no? a, a la, de la mañana. Entonces, eso es el poder no vivir en el que el tiempo pase por ti, sino que tú disfrutes de, de, de ese espacio que llamamos tiempo, ¿no? Que no sin prisa, sin, sin, con calma, ¿verdad? Y eso se ha perdido. Hoy día lo, todo prima, ¿no? Ahora tienes el teléfono. Incluso tú fíjate, el teléfono móvil, por poner un ejemplo que a todos nos daña, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace 20 años pues cuando había pues, tu grupo de amigos y eso, para celebrar una, se celebraba una fiesta, todo el mundo se enteraba el día que íbamos a hacer la fiesta y no teníamos teléfono. No sé cómo nos la arreglamos, pero todos nos informaban. Yo se si iba a casa de alguien, no tenía que llamarle, oye, voy a ir a visitarte. Hoy día no lo puedes hacer eso. De hecho, tú vas a casa de alguien y se molesta. Se molesta claro. Eso a mí me pasó en España. Oye, ¿no me has llamado? Yo, joder, ¿desde cuándo tengo yo que llamarte para venir a visitarte? ¿No? Y nos conocemos desde hace ya 40 años, o sea, ¿qué me estás contando? Y, y claro, hemos caído en qué? Es que, claro, con el teléfono te ahorras tiempo, te ahorras tiempo. Digo, ¿te ahorras tiempo para qué? Entonces, al, al final lo conviertes en una costumbre, el ahorrar tiempo. Y no se ven. Que... O sea, me ha hecho la risa, hay, hay tiempo, hay sí. teléfono gratis, hay sí. llamadas gratis y ahora hablan sí. menos que nunca. Efectivamente, con las gentes que porque, amas no, no las hablas sí, nunca. Sí, porque a lo mejor vas a su casa y está todo el mundo con el teléfono ¿Sí? Ahí me con la cabeza gacha. O, o lo más que te mandas son emoticones y memes tontos. Este vale. que yo me quedo diciendo, ¿para qué me mandas todo esto? Si nunca eres capaz en todo un año de preguntarme, Hola, ¿cómo estás? Mm. Y yo tengo tanta gente así que digo, de verdad no se han dado cuenta de, de, mm. de esto. Así es. Entonces, pues, evidentemente, claro, esto está, está creando una, un contrapeso, una contrafuerza de una conciencia de lo que es la tribu, ¿no? Como bien te he dicho, no hay que pensar que eso es un atraso, que, que vas a tener que dejar el coche o dejarlo todo y, y ponerte un pata, taparrabos. Pero bueno, también como experiencia puede servir, ser muy útil, ¿no? Y darte cuenta de que no, como te digo yo, cuando menos he tenido, más feliz soy. Eso es evidente. Cuanto más tienes, más tienes que perder, ¿no? Claro. Tengo un amigo que le tocó la lotería y, y al final se suicidó porque no era feliz. Y él en sus últimos tiempos lo decía, es que ahora tengo miedo de que me roben, ahora no tengo amigos porque todo el mundo que viene, viene a pedirme dinero, a que yo le ayude. Eh, ya nadie me aprecia por lo que yo era, sino por, por lo que ahora tengo. Y, y también se hizo un estudio sobre una ciudad en España que se llama Campello, al lado de Alicante, que eso fue pues, a principios del siglo o, no, o a final del siglo XX, que les tocó la lotería en, en ese pueblo, al lado de Alicante, Campello. Ajá. Y pues se hizo rico todo el pueblo porque cayó todo el gordo en el Campello y todo el mundo pues hizo pues, un montón de negocios y tal y cual. ¿Qué pasa? Que a los 10 años fueron allí, creo que fue el informe semanal, un programa de estos, a ver qué había pasado. Todo, todo, todo el mundo se había divorciado, todo el mundo se había arruinado, eh, problemas, cánceres, enfermedades, de, de, problemas entre la gente, discordias. Eh, o sea que no trajo nada, nada, nada positivo a Campello. Qué ¿Sabe? importante esto. Y, y como acabas de decir, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos sí. necesita, porque Ese te queda. hace menos dependiente de estarte colgando de todo lo demás. O sea, si tengo muchas posesiones, este, pues esto es ser muy esclavo. ¿Por qué? Porque tengo que cuidarlas, y tengo que mantenerlas, y tengo que darles una atención, y tengo que cuidar que si vive alguien, o sea, siempre es cada vez que tengo más al final es menos, menos en conexión, menos mm. en calidad de vida, menos mm. en disfrute, menos en gozo, menos mm. en dicha, menos en conexión con quién soy en verdad, porque mm. me vuelvo codependiente al tener que estar mm. cuidando, estoy viviendo mm. en el miedo. Y en entonces sentido. ya no estoy en el programa Amor, ya no estoy en el programa Libertad, sino mm. me vuelvo esclavo completamente. Entonces. Esto que nos ha vendido la idea del capitalismo, de que tener nos lleva a, a florecer y cuanto más tienes, eh, pues más, más perdido estás realmente, porque realmente te desconectas más de tu propia divinidad. Y no se trata de, de que uno no tenga para, para vivir, sino realmente de que no te vuelvas esclavo de esto. Porque en el claro. momento en que lo quiero sujetar tanto, tanto y entro en el miedo, pues también me olvido de quién soy, porque soy creador todo el tiempo. Mm. ¿Mm? Así que bueno, yo siento que la tribu pues, es un arquetipo que nos sirve, nos puede servir de modelo de, de, para relacionarnos con los semejantes y ese compartir, ¿no? ese servicio a la comunidad. Servir a la comunidad, porque a la hora de marcharnos, de dejar aquí el cuerpo y. y o sea, dejar este avatar y, 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 y. el alma, porque al fin y al cabo el alma no es más que el intermediario, ¿no? Entre el espíritu y, la, y el cuerpo. Eh, cuanto menos tienes, menos tienes que perder y menos y, y, y más te puedes llevar. ¿Qué es lo que te puedes llevar? El haber compartido. solo que te, Lo único que nos vamos a llevar es aquello. Que no poseíamos, es decir, aquello que hemos dado. Es una incongruencia, ¿no? Eh, parece ilógico, sin embargo, es bastante, es muy certero, ¿no? El, el hecho de que aquello que damos, aquello que entregamos, es lo que realmente nos llevamos con nosotros, porque queda ese espacio, ¿no? Dentro de nuestro espíritu, ¿no? Entonces, eh, es, un, es algo que, que es, es digno de que meditemos no que te pongas a meditar y pensar en ello, sino que en, en, tu, en la propia acción, en la medita acción de la vida, pues eh, pongamos en práctica eh, el compartir. El, el, es, es algo eh, clave, fundamental y que da muchísima satisfacción y produce muchísima felicidad. Eso sí, cuando uno comparte, también debe tener discernimiento con quién y de qué manera lo haces. Eso también es importante, ¿no? Para no caer en el buenismo, ¿no? Claro. Que todo y eres super guay, mega guay. Que eso ya es confundir los términos y ya rozar, digamos, esa pseudo espiritual espiritualidad de la New Age. ¿no? De hecho, este, cuando, esto que acabas de, de hablar, de compartir, tiene mm. que ver con el contribuir. O sea, mm -hmm. ir con la tribu y dar. La mejor versión de ti mismo, aportar, sumar, este, y ahí es donde entras eh, en, el, en el juego de la familia energética, porque lógicamente es qué doy, qué aporto, qué sumo a, a esta comunidad, a la unidad del bien común. O sea, claro. y, y si ustedes se fijan, y, y para todas las bellas almas que, que nos están escuchando, aprender a vivir en comunidad, eh, en con, trata de contribuir. Porque es la unidad del bien común lo que hoy por ti, mañana por mí, justamente me lleva. Cada vez que yo hago así, digo, no, es que a mí que se aguante aquel y que se aguante el vecino y me da igual lo que le pasa al otro, pues lógicamente llegamos al momento crucial que estamos llegando en el eh, momento colectivo. O sea, claro. a mí no me importaba lo que le sucediera a los taxistas, a mí no me importaba lo que le sucediera a aquella comunidad de agricultores, porque yo totalmente no soy agricultor. A mí no me importaba lo que le pasaba a los, a los pescadores, a mí no me importaba. Y claro, no te importaba nada, todo te valía sorbete, porque realmente tú nunca sentiste que aquellos mm. eras tú. Y ahora que a ti ves las orejas al lobo, lógicamente mm. quieres que todo el mundo se suma a tu barca. Y ahí es donde dejaste de ser tribu, bella alma. Y ahí es el momento caótico mundial que estamos viviendo. Efectivamente. Me contaba ayer un amigo que se va a venir ahora para acá. Un excelente ser humano que está en Bélgica. Curiosamente me dice Carlos, dice, ¿desde ahora sabes que has visto lo de los tractores aquí en Bélgica, que han pegado duro, ¿no? Resulta uh -huh. que te ibas a los supermercados y no había comida. ¿Claro? Entonces, Ahora entiendo lo que está pasando. Solo sí. lo han comprendido cuando les ha tocado a ellos, ¿no? Dice: no hay comida, ostras, no hay comida, no hay comida en el Lidl, no hay comida en el, en el, en el, en el supermercado spa, X, el, claro. El supermercado, es que son multinacionales. Exacto. Eh, o sea, son, el Spar lo tienes aquí, lo tenemos ya hasta aquí en la capital, eh, aquí en Guinea Bissau, en Bissau capital hay un Spar y dices, joder. Y en Senegal ya ha entrado el de Shams, ¿no? Que es el, el continente y todas estas historias. ¿no? Pues, Ahora claro, se empiezan a preocupar. Es claro. Ahora les empieza a tocar la situación. Cuando de pronto pasaba y pasaba y pasaba, por eso no, no podemos vivir en que el mundo me resuelva. Porque claro. finalmente tienes que tomar parte activa en esta situación que vivimos en el planeta. Porque... Mm. Eh, tienes que ocupar tu posición en el mundo y no puedes esperar que otro la ocupe por ti. Tú eres este ser divino, pero realmente tienes que tomar también tu propia parte, porque este concepto de que ser tribu representa quedarme ahí sentado con mi taparrabos tom tomando el sol, esto está todo distorsionado porque las élites así te lo han querido vender. Entonces claro, cuidado. Sí. Ojo. Se quiere presentar como atrasados mentales que están ahí en el, en, el, en el limbo, ¿no? Y que no son productivos cuando son ellos los no productivos. Tú fíjate, claro. os, os dicho, tú has hablado muy bien, ¿no? Contributivo, ¿no? ¿Eh? Eh, con, contribuir. Eh, precisamente el, el tributo viene de la tribu, ¿no? Del, 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 del tributo. Sin embargo, luego se inventan ya el el impuesto, o sea, no el tributo, sino el que te imponen. Claro. ¿Por qué? Porque hay que mantener a, a, toda una burocracia a unos parásitos que ellos va, se supone que te están gestionando tus tributos, ¿no? te hacen el favor. Vos. Porque tú Pero no, no puedes. te vuelves colaborador ni, ni contributivo. Esa gente ni son colaboradores, ni son contributivos, ni productivos. Claro. Son improductivos productivo es el pescador, el, el cazador, el recolector, el agricultor, el pintor, el, el que hace la mesa, el que hace la silla, el que da clases a los alumnos, pero el que está allí para contribuir con tu dinero. Y resulta que, como pasó en España, ¿no? aquellos célebres 800.000 mil puestos de trabajo del SOER allá por los años 80. ¿No? 800.000 funcionarios que nos colocaron por la cara, con lo cual tuvimos que nos subieron, empezaron ya a subir los impuestos para mantener a esos 800.000 seres improductivos. Exacto. ¿no? Y que me disculpe si hay algún funcionario que me esté escuchando ahora, ¿no? E evidentemente, porque no se no sirven para nada, ¿no? Hay funcionarios que sirven, los bomberos, los profesores, los médicos. Estamos hablando de una funcionalidad funcionariado. Burocrático. La ley del diezmo, que es la antigua contribución, era que en el momento que se recolectaban a nivel local los impuestos, y eso existe hasta en, la, en las leyes musulmanas, ¿verdad? El diezmo tiene una obligación de distribuirlo entre los más necesitados en menos de 24 horas, porque más allá de, de conservar ese dinero más de 24 horas, es pecado. Porque tú no puedes retener ese dinero. Ese dinero pertenece al diezmo, es decir, aquello que se pone en colaboración, contribuir para aquellos que no tienen, se les pueda ayudar, ¿no? se les pueda facilitar la vida, ¿verdad? Porque a lo mejor hay trabajos que no son tan rentables ¿no? a la hora de tal, o para arreglar los caminos de la comunidad. Pero tiene, nos tenemos que regir por la idea de la tribu, de comunidades pequeñas que se claro. puedan gestionar y no necesites tanta burocracia ni impuestos. Una cosa es el tributo y otra cosa es el impuesto. Una cosa es el, el diezmo, ¿verdad? El diezmo supone siempre el 10% de los beneficios, no del bruto, sino del beneficio. Neto, una vez que tú ya has hecho tus gastos, que me han sobrado 100.000, pues de ahí cojo 10.000, que es beneficio, ¿vale? De esos 100.000, cojo 10.000, que ese es mi beneficio. Eso es el diezmo. Ese es un tributo justo, legal, lógico y natural. Ni más tú ni menos. Solo impuestos. De una vida impuesta, una okay. vida esclava. Exacto, una vida impuesta, una vida esclava y una, una vida que finalmente te acaba costando. Dios y ayuda porque es que eh, nunca te puedes tener tu casita, nunca puedes tener nada que, que donde tú te sientas seguro porque al final vives constantemente en la mega incertidumbre de todo y esta paz tan importante para vivir para ser para disfrutar no la acabas viviendo por lo menos no en estas grandes este y locas eh, ciudades en las que en las que vivimos tú claro. cómo visualizas Carlos en estos tiempos en que vivimos que esta situación se tornará ¿Dices en líneas generales o cómo? En, o cómo podemos en líneas hacer? generales o por dónde podemos caminar eh, de la mejor mm. manera como humanidad. Ah, bueno, mira, eh, ahora está ocurriendo algo muy interesante, ¿no? Porque eh, tú fíjate que antes del 2020 muchos de nosotros teníamos unos amigos que creíamos que eran nuestros amigos, ¿no? Porque teníamos ciertas afinidades. Y a partir del 2020 resulta que... Eh, aquel que te, te parecía que a lo mejor no, no cuadraba contigo Ahora cuadra contigo porque está En los mismos puntos de acuerdo O él ha despertado y se da cuenta De esto, ¿no? De esto que no sé. eh, y, y todo lo demás y del bicho ese Ese bicho que tiene así pinchitos Y tal y cual, ¿no? Lo digo para que no nos No te censuren el programa Para que no nos, no nos metan stripe Exactamente eh, Y entonces pues hay un despertar De una serie de, de, de Seres humanos, ¿verdad? Que ya dejamos de ser personas, es decir, de tener esa máscara y nos vamos abriendo a eso, ¿no? Entonces, sí que hay un. Somos un sector que espero que nos volvamos más a crítica y que no hace falta que seamos ni el 50% de la humanidad. En llegando a ese diezmo, a ese 10% de la humanidad, so, seremos capaces de transformar la sociedad entera. Y aquellos que no se puedan transformar perecerán. En, en el hecho. Y de hecho ya están pereciendo, es decir, yo no conozco a nadie que no, tal y cual, ¿sabes? Que no haya sido rejoneado, que, que esté arrepentido de no haberse rejoneado, ¿verdad? Sin embargo, del otro lado, aquellos que sí, ¿verdad? Pues cuánta gente está falleciendo con problemas realmente graves, luego ya parece que hay una especie, y suena, suena duro y triste porque muchas veces son incluso familiares nuestros y tal, eh, pues es, habiendo una selección no natural, ¿no? Pero selección uh -huh. al fin y al cabo, ¿no? Y eso es muy triste. Eh, sin embargo, sí que hemos, estamos abriéndonos a otros, a otros seres humanos, ¿no? Yo a ti no te conocí hace cinco años y ahora te conozco por qué, porque hay unas afinidades electivas, ya prácticamente que nos tienden a esa tribalidad. Entonces, claro. lo que sí es interesante es no quedarse. En la teoría, porque esa teoría se convierte en una distracción, ¿verdad? Porque si no la aplicas es como decir, no, yo es que estoy despierto, pero estás todo el rato diciendo que estás despierto, pero ¿qué estás haciendo? Si estás despierto, tienes que hacer cosas, no te puedes quedar ahí dormido, diciendo que estás despierto, ¿no? Soñando que estás despierto. ¿Me explico? Claro. Eso, eso es muy importante. Y eso es algo que debemos hacer autocrítica todos aquellos que nos consideramos despiertos. ¿Vale? Porque estamos en nuestro legítimo derecho a decir, estoy despierto, sí. Sin embargo, tiene que ser un despertar permanente, como la revolución permanente, ¿no? Tenemos que estar en, en, en acción. Obras lo, son amores, obras son amores que, y no buenas razones, como dicen ellos. Hay que despertar y para eso hay que crear comunidades, eh, eh, cumplir, despertar nuestros sueños, es decir, es que yo tengo un sueño, ¿vale? Tienes un sueño, despiértate y cúmplelo. No te quedes ahí en un sueño. Es que tengo un sueño, tengo un sueño. ¿Y, y qué? ¿No? Y, y, y no hace nada más que quejarte de lo malo que es Rockefeller, Rothschild, que sí, hay que quejarse de ellos, porque son unos grandísimos hijos de la gran eh, perra, ¿no? Con perdón de los perros. Y... y más, hay, que hay que hacer, ¿no? Tenemos que, que, que crear esa, esas tribus, esa, contribuir entre nosotros, apoyarnos mutuamente, ¿no? Y si uno tiene la necesidad, hay que apoyarle. ¿Verdad? Y, y, y colaborar con él. Y... Entonces el primer pensamiento, ahí es donde yo quiero llegar. El primer pensamiento es, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo yo colaborar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer que tú no puedes hacer? ¿Y qué es lo que puedes hacer que yo no puedo hacer? Y en, ese, y en esa conjunción de acción realmente real y auténtica es cuando se puede crear un concepto de tribu. Neo-tribu, por supuesto, porque no vivimos hace como se vivía 1500 años, o no vivimos como se vive en el Amazonas, o en las estepas americanas, o en la estepa rusa, ¿verdad? Donde había un chamanismo, donde había unas tribus, donde había unas leyes no escritas, que, sin embargo, que todo el mundo cumplía. ¿Por qué? Porque había un comportamiento tribal, comportamiento de conciencia, comportamiento de contribución, de, de compartir, de ayudarse unos a otros, y cada uno sacaba lo mejor su parte, ¿no? Estaba el que sabía errar a un caballo y estaba el que sabía trasquilar la oveja y estaba el que era el mejor cazador de todos y estaba el que mejor cultivaba el maíz y cada uno hacía lo mejor que podía y aportaba. Entonces, Esto me en, esa, esa, en esa... Importantísimo. En esa conciencia, ¿verdad?, que tenemos que poner sobre nuestros gestos y sobre todo nuestra corrector conexión no espiritual sino conexión con nuestro propio espíritu no ya con el alma no ya con, con el con tu avatar no que al fin y al cabo el alma y eso están al servicio de deben estar al servicio de no nosotros no nuestro espíritu es encadenado al servicio de, de nuestro avatar nuestro es provisorio igual que el alma ¿Ve? son provisorios aquí lo que realmente vale es el espíritu que es el increado el que no ha sido creado el que es que no tiene ni principio ni fin, que es donde está nuestra vida eterna, ¿verdad? Todo lo demás es, 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 es momentáneo. Entonces ahí es donde tenemos que tener esa claridad, ¿verdad? Espiritual, pero en mayúsculas. Claro, y esto es muy importante lo que dices, Carlos, porque finalmente la mayoría de las personas van juzgando, criticando afuera, no porque este, no porque no sé qué, no porque aquel, porque tienen, porque me quitan, porque no sé qué. Todo el tiempo es afuera, afuera, afuera. Y la pregunta es, justamente, ¿cómo puedo sumar yo? ¿Cómo puedo hacer yo la diferencia? ¿Qué puedo aportar y sumar a esta situación? Cada día, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Eh? ¿Cómo puedo ayudar o aportar en esta situación? Porque cada vez que yo me quedo diciendo es que tal, mm. lo único que contribuyo es que todo eso se acentúe mm. y se haga cada vez más grande. Y claro. no es nada. No, Aparte no que los pudieron. arcontes, los demiurgos, los arcontes y todo eso se alimentan de esa energía. Exacto. Y cuanto esto, más, más borde que ahí. te pones, más que te criticas, más que los criticas a ellos, más, más alimento les estás... Porque ellos Uf. no succionan... Nuestra atención es la energía. Cuando yo pongo atención y ahora estoy hablándote a ti, estoy poniendo mi atención en ti, estoy transfiriéndote energía. Igual claro. que tú no la estás, aunque no la veas, no la toques, pero está ahí, es una energía vital. Si, claro. no, si no tuviéramos atención, no pudiéramos tuviéramos percepción, nos moriríamos al instante. En el momento que desaparece cualquier tipo de atención, intercambio energético, eso es la energía. Claro. No lo otro. Y... Esa energía que es información, eso es lo que te estoy sumando o aportando. Y esas entidades que tanto les preocupan a todos, pues le estás entregando todo tu poder, toda tu energía, toda tu atención, en lugar de entrar en ti y decir, a ver, ¿qué puedo yo hacer? ¿O qué puedo sumar? ¿O qué tra talentos traigo? ¿Qué habilidades que en estos momentos podrían ser útil para mejorar, ayudar, cambiar? Y esta debe ser nuestra pregunta constante y diaria: o sea, ir hacia sí. adentro, bellas almas, porque si no, no salimos de esta espiral, de este bucle tan, ver, tan tremendo en el que estamos sumidos como humanidad. Cada uno tiene que empezar a tomar acciones desde mi ser que soy y mm. obrar en consecuencia, porque lógicamente, si no, la tribu se desmorona, se cae, ¿eh? Además, si no, si no haces, si no accionas, eh, tampoco vas a saber si estás equivocado. Porque en el momento claro. que tú haces algo y, y, y lo haces y ves que lo has hecho mal, entonces por lo menos descubres dónde está el error. Pero si no claro. lo haces, vivirás en el error pensando que no lo puedes hacer y sin embargo no lo haces, ¿sabes por qué? Porque no va a funcionar. Entonces, la mejor claro. manera de conocer tus propias limitaciones, tus errores, es haciéndolo, ¿no? Si y no esto es bien nada. importante, porque la sí. gente espiritual se cree que no tiene que hacer nada más que estar en modo zen. Uh -huh. Un, este, y no tengo que hacer nada. ¿eh? También hay que accionar, también hay que ser coherente en todo. Uh -huh porque yo estoy muy despierta porque me siento tan en paz y entonces no hago nada y me voy al campo a meditar todo el tiempo claro en cuanto viene alguien y me saca de ese centro cómo reacciono sí, muy mal yo he conocido aquí estos... y de vino aquí un elemento aquí que venía estaba otro rato santi santi no, no no discutáis santi 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 y llegó a la frontera nos le pusieron un problema dijo oye aquí te falta una firma no sé qué tal y cual y de repente saltó y me cagó en todo. Y digo, joder, no era Santi, Santi, tío, tranquilízate. Pero es que, fíjate lo que me estás haciendo. Se puso, se puso horrible. Y claro. se salió de, de todos los quicios posibles. Digo, amigo, Santi, Santi, tranquilízate que, que no te queda. Es, que, es muy importante y precisamente por eso lo, te lo mencionaba, porque... La gente es muy dada, ¿no? A que, ay, no, pero yo estoy en paz y a mí no me gusta pelear y a mí no me gusta nada. ir. Entonces, yo me quedo diciendo, a ver, mi rey, no se trata de, de, de pelear, pero se, se trata también de saber tener una gestión emocional adecuada. Porque me si no, verlo. vale para puro sorbete todo este cuento que te estás echando, ¿eh? De claro, New ya. Age y de, y de que yo estoy aquí en mi modo C, pero vienen y me tocan una cuerdita y ya... Eso, eso del, del mero sorbete, eso es mexicano, ¿no? Es un dicho muy mexicano, una... Yo tengo una mezcla que ya sabes, ¿no? Si sí, es que los mexicanos tené, tienen unas. tenéis tené, porque tú ya, ya prácticamente eres más mexicana que, que ibérica y. Es muy divertido. Me encantaba mi México por eso, por los giros, por las, las frases. Dice: ni modo, ni modo. O sea... Sí, sí, sí. Entonces, realmente hay que considerar que, que en ese ni modo eh, tengo que tomar conciencia en forma constante de cuál es mi posición. En la coherencia absoluta, porque no es a ratitos, no es, ay, es que yo no quería. Ay, no es que a veces, ay, es que yo no tuve la intención. No, no, el universo no tiene sentido del humor y entonces todas tus chingaderas cuentan. Entonces, y todo el tiempo estás gestionando y creando porque todo el tiempo estás dando a luz a todo lo nuevo. Entonces hay sí. que tener cuidado por ese sí. lado. Bien, ¿con qué nos despedimos hoy? Saben que a Carlos lo encuentran en su canal Aroasis TV y hay muchísimas entrevistas que pueden ver allí que está haciendo a diferentes personas eh, y realmente muy interesante el trabajo que está haciendo. Así que se lo recomiendo ampliamente. Inscríbanse y suscríbanse a su canal para estar al pendiente de todo lo que está eh, funcionando. ¿Con qué te despides hoy, Carlos? ¿Eh? Pues eh, bueno, pues eh, me voy a despedir quizás un poquito... Eh, en el sentido de eso, que recuperemos esa, esos, esas cosas esos valores tradicionales, esos valores tribales que muchos de nosotros ya en, mi, en la edad que yo tengo he podido vivir hasta los años 70 e incluso inicio de los 80 en zonas rurales, ese concepto tribal, no ese concepto de comunidad en el cual cuando alguien iba a hacer la casa se juntaba todo el mundo y hacían la casa de fulanito. Y como tú bien decías antes, ahí en el lado Titicaca, hoy por mí, mañana por ti. Así eh, utilizar es. más el nosotros que el yo. Eh, salirnos de ese yo, ¿verdad? Porque el yo es nosotros, eh, es el Ubuntu, es el, eh, eso que, que, que recapacitemos, que, que reflotemos ese, ese, esa nave hundida ¿no? de, de la cooperación, de, la contri, de contribuir, ¿verdad? Algo que es muy sencillo y es gratis, o sea, no cuesta dinero ni cuesta nada, simplemente cuesta poner una sonrisa, ¿no? Claro. Eh, y ya está, ¿no? Lejos, porque hoy día en la sociedad me recuerda aquel chiste de aquel que decían: era un tío tan borde, tan borde, tan borde, que cuando le saludaban te, siempre respondía: anda que tú. Entonces... <risa> <risa> Por si acaso. <laughs> De acaso, ¿no? Entonces, eh, eh, seamos, seamos más empáticos, más simpáticos, sonriamos más, seamos más amables, seamos más cariñosos, pongámonos en, el, en los zapatos de los demás, ¿eh? que muchas veces nos ponemos a juzgar a la gente. Tú fíjate este tal y cual y fíjate, ¿no? El otro día me paró un policía, ah, no sé qué, me mete una multa y me puse en su lugar y digo, joder, el hombre está luchando por su familia y como no cobra como no, nadie le paga me tiene que meter la multa entonces tuve que ver yo la manera de gestionar eh, lo que me estaba pasando ver que en mi parte qué es lo que yo podía aportarle a él para que no vaya el dinero al estado y yo, yo le ayudar porque no le pagan sueldo y entonces me di cuenta que en parte él tenía razón y que yo también tenía razón lo, lo cual no impedía que yo tuviera que discutir con él sino simplemente empatizar al final nos hicimos amigos, ¿Sabes? Me invitó a su casa, vente a mi casa y tal y cual. <laughs> Le di una propina y ya está. Y tan amigos, ¿no? Y quiero decir, eso es contribuir. Claro. Y ella dice, dice un poquito de por favor. Un poquito de por favor. <laughs> un poquito de por favor. Poder sentir que el otro, eh, más allá de que quieras tener razón todo el tiempo. El otro mm. también tiene una situación que hay que mm. contemplar que es su verdad y que es muy válida también. Entonces. Claro, y que, y que tú no sabes en su posición si lo harías mejor o peor. Y ni sabes por lo que está pasando. Entonces, es claro. aguas con este juicio, aguas con mm. criticar, comillas, todo lo que está sucediendo, porque recuerda que todo está siendo visto desde tu pequeña visión personal. Y esto es claro. muy limitante. ¿Eh? Entonces, no contempla al todo, no contempla sí. la unidad. Pues bien, ¿eh? pues hemos llegado hasta aquí, bellas almas. Déjanos tus comentarios, déjanos tus me gustas, dale a la campanita, comparte este video y esta información si te ha gustado y nos vemos en la próxima. Un abrazo y bendiciones para todos. Gracias, Carlos. Hasta luego.